debido al flujo de dinero por el pago de aguinaldo, recomendará a la red financiera elevar sus sistemas de seguridad y vigilancia. Las transacciones bancarias, uso de cajeros y otros servicios financieros se elevan durante noviembre y diciembre, por lo que podría ser aprovechado por estructuras criminales. José Alejandro Arévalo, superintendente de bancos, dice que una entidad crediticia puede realizar en un día hasta 1 millón de operaciones. Por ello, se mantienen los monitoreos. Y tienen unos controles cada vez más estrictos para poder asegurarse que no vayan a utilizarlas para actividades de lavado. Y esta época donde hay un mayor movimiento de dinero en la economía es donde tienen que elevar sus niveles, sus umbrales de control. Y nosotros nos aseguramos de que las instituciones bancarias vayan cada vez siendo más exigentes con sus controles, a la vez que facilitan las actividades económicas y a sus clientes les facilitan las actividades comerciales y de esta época donde las personas usan su dinero porque reciben su aguinaldo, pues es la época de gasto, digamos. Arévalo dice que la mayoría de operaciones sospechosas detectadas se orientan a corrupción, narcotráfico, trata de personas y extorsiones. Y por su parte, la SAT iniciará un plan de fiscalización en los próximos días, ya que las promociones o rebajas de precios las aprovechan los consumidores, pero también los comerciantes para quedarse con el IVA del consumidor al no entregarles las facturas. Abel Cruz, intendente de recaudación, comenta que es obligación de todo comercio entregar una factura a su cliente. Sin embargo, algunos propietarios aprovechan al no hacerlo para atraer a clientes al ofrecer menores precios. En las próximas semanas se prevén promociones de descuentos, lo cual será monitoreado por el ente tributario. Ahorita en noviembre nosotros ya tenemos un plan de fiscalización en el cual buscar la mayor cantidad de facturación de esos días, principalmente de esos fines de semana. También ahorita coincide, los centros comerciales empiezan ya a llenarse a partir ahorita de la segunda quincena. Entonces esos son temas que nosotros ya tenemos considerados con distintos programas de fiscalización. O sea, estamos listos para estas fiestas. La obligación de emitir factura está normada en el artículo 29 del reglamento del IVA, Acuerdo Gubernativo 5-2013. Si un comercio no entrega factura, se puede realizar una denuncia al teléfono 1550.